Gracias por las reflexiones y por el llamado de atención o la alerta para evitar duplicidades, para reconocer lo que se está haciendo y para trabajar en herramientas prácticas que permitan dar respuestas a los problemas inmediatos y reales que se están presentando. Tiene la palabra la delegada de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair. My comments will be brief. First of all, we would like to thank Assistant Secretary General Ram Dean for his introductory comments and Ambassador Fuchs for his presentation. We commend Argentina for focusing our collective attention on the important issue of natural disaster coordination and humanitarian assistance. We would also like to note the attendance today of the Inter-American Defense Board and note their current work in the field of natural disaster assistance. We believe they could provide some advice and consultations to this proposed working group, although we realize that not all member states are members of the Inter-American Defense Board. The United States notes that the Inter-American Committee on Natural Disaster Reduction has already developed the Inter-American Strategic Plan for Policy on Vulnerability Reduction, Risk Management, and Disaster Response, and would encourage encourage the proposed working group to review and consider existing plans and resolutions to prevent duplication of efforts as we move forward. Thank you, Mr. Chair. Gracias a la delegada de Estados Unidos por sus comentarios. Tiene la palabra la delegación de Guatemala. Gracias, señor presidente. Al igual que el resto de las delegaciones, mi delegación quiere agradecer la realización de esta reunión conjunta del Consejo Permanente y la CEPSIDI. Guatemala desea expresar su total apoyo a la iniciativa de Cascos Blancos, en particular el fortalecimiento de la red regional de voluntariado humanitario Cascos Blancos en el continente, y agradece la iniciativa de la delegación de Argentina por este mecanismo, para continuar un mecanismo regional en materia de asistencia humanitaria. Por un evento climático irregular, Guatemala está sufriendo la peor sequía en los últimos 30 años. Enfrentamos así una emergencia en materia de nutrición y alimentación, que nos obligó a declarar un estado de calamidad pública a principios de este mes. Apreciamos en todo lo que vale la rápida reacción de la comunidad internacional a esta emergencia. Gracias, señor presidente.